Es muy bueno. Vamos a la proyección del día. Vamos a la proyección del día. Fíjense, la mínima estaría en un grado bajo cero. La máxima de 16 a 17 grados. Va a prevalecer el sol durante el transcurso del día. Balance de radiación solar importante. En circulación de viento del este, noreste, leve. Pero vamos a tener ese viento. Va a hacer que la máxima vaya en ascenso. Y nos vamos a ir al extendido del día. Fíjate, dale, la trayectoria del día, cómo va a estar. Como te comentaba, a partir de las 11, 12 del mediodía, la temperatura va a estar entre 9 y 10 grados. Fíjate, 10 graditos. 10 de la mañana. 10 de la mañana. 11, 10 grados. Hacia la tarde, 16. A las 16 horas. A las 16, correcto. Estamos ahí, más o menos. Y a 16, las 8 de la ojo, noche. 16, 17 grados también podemos tener. Ajá. Hacia la noche, 8 grados. Eso va a hacer que la mínima de mañana quizás esté un poquito más elevada y estemos en 0 grados. Fíjate el extendido para el día miércoles, jueves y viernes, que nos indica que para mañana podemos tener una mínima de 0 grados, quizás un grado positivo. Máxima de 17, 18 grados. Cielo también despejado para el día miércoles. Estabilidad. Algo de nubosidad podemos tener el jueves, que esa nubosidad puede ser nubes altas, son altos estratos o cirros, nubes medias o altas, altos estratos y cirros, con una mínima de 2, una máxima de 17 y 18 grados. Pero también de escaso espesor. De escaso espesor y muy altas. Entonces uno, por ahí, eso sirve para que la mínima no sea tan baja. Ajá. Nada más. Pero también colabora con la máxima. Pero colabora con la frena. Exacto. Y hacia la tarde del día, bueno, durante el transcurso del día viernes, mínima de 3, 18, cielo despejado. Lindo. Esto sería el pronóstico, ¿no? Lindo el viernes. Lindo el viernes. Imagínate la tendencia que es el sábado y el domingo, que vamos a tener máximas rondando los 20 grados. Así que, fin de semana, o esta semana, segunda semana de agosto, muy buenas día condiciones. Días del niño para disfrutar. Pueden disfrutarlo. Al aire libre, al aire libre. Espacios abiertos, en el patio de la casa, algún lugar donde puedan ir. Correcto. Evitando las aglomeraciones, claro, pero al aire libre. Al aire libre.